Hay que pedir iluminación especial a las cámaras cuando estas se enfocan en Lionel Messi. ¿Logrará anotar otro gol hoy? Hasta ahora es el que más ha logrado marcar en la liga. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Les habla Fernando Palomo junto al maravilloso cordobés argentino mundial y universal Mario Kempes. Hoy tenemos más fútbol de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá. Será magnífico sin dudas. Bueno, Fernando, yo creo que vamos a tener la gran suerte de ver un partido donde los dos equipos juegan como lo que son, equipos. Este es el equipo con el que le hará frente al partido el Toronto FC. Thank you for joining us today. Enjoy the match. Comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro. Vamos a jugar. Frena la jugada y nomás. Insigne. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Qué balón metieron y la va a tener. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. Ahí va a meter el córner. Ese es muy fácil. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por poco y se le venían mayores problemas al arquero. Vaya suerte que tuvo, ¿eh? Tras la equivocación pudo rectificar y salvarse. ¡Ese es Leo Messi! ¡Dale, Leo! ¡Es tuya! ¡Oportuno cruce! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es significativo! ¡El primero del partido ha caído! ¡Ay, festejo en la grada! Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. Este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Se ilusiona con esta posibilidad. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Ojo que este tiene potencial. Suárez la tiene. Este para recordar lo importante que es pasar bien el balón, ¿no?
Ahí se lleva la bocha tranquilo. Luis Suárez. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? El banco está contento porque sabe que ese gol era el de la tranquilidad. Matías Rojas. Maravillosa reacción. Casi estaba el empate, Matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. A Suárez no necesitan invitarlo para que se mande al frente. ¡Le pegó Messi! ¡Sensacional atajada! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Quedó en la madera! Saca la pelota después del córner. Queda poco tiempo, queda al menos. A esto llamo yo una posibilidad de gol. Acá estoy yo, dijo el arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Peligro nomás, pero solo peligro. Y ese gol que asegura el resultado, el banco no está nada feliz. Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro. Ya con la primera parte registrada en los libros, los locales demostrando nuevamente por qué son el mejor equipo de la liga cuando se juega en casa. Bueno, tampoco vamos a empezar a tirar papelitos para el segundo tiempo. Llevan un gol de diferencia, está bien. Han tenido un primer tiempo espectacular, sí. En casa son intratables, sí. Pero cuidado, estamos hablando de un solo gol de diferencia, ¿eh? El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos ponemos las pilas. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Chambito, el arquero, lo dice, sí, salvador arquero. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina puede venir. Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere. ¡Otro mano a mano! Y esto lo pone Fernando 2 arriba, muy buen partido. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. ¡Qué
Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Y con esto la pizarra 2-0. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Apetecible avance si lo hace bien. Bien cortado el centro por Jordi Alba. Tienen la bocha y se van volando. ¡Qué pelotita le han metido! Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Y esto va a terminar en tiro de esquina. El técnico que decide hacer una sustitución. Al córner al área. ¡Y cayó! ¡Cuánta categoría! ¡Tres goles separan ahora estos dos equipos! Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Y Messi engancha con un cabezazo tremendo lo que el arquero no puede atajar. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Ahí va el tiro. Bueno, no nos vamos a cansar de ver la repetición, ¿eh? La pelota que él recibe de espalda al arco, aguanta muy bien, gira y allá, a festejar. Él ya sabía dónde iba esa pelota. Y por ahora el marcador 3-1. Jonathan Osorio. Connor. Excelente, quitó la pelota. Fingler, please report to your seats to meet your group. ¡Qué buena pelota metieron! Bueno, no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado que es ya demasiado negativo. Ansioso el portero, la regaló al rival. ¿Cómo insisten desde la grada que le pegue Messi nomás? Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Ahí se viene un cambio. Preciso Messi en el centro. Ahí le pega. ¡Gol! Y con esto me parece que ya estamos. Ya está todo listo. Se ha cocinado el arroz. 3 goles de diferencia. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo de nuevo. Y Suárez, que cabecea para convertir un golazo. El arquero se quedó parado. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles ya. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido.
avanza en carrera con la pelota controlada. Sigue ganando terreno con la pelota. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. El árbitro que concede 4 minutos de agregado. Muy buena tajada de este arquero. Tiempo cumplido en el partido, como esperaban los locales. Logran quedarse con la victoria. Y la verdad, Fernando, que no sorprende para nada que hayan vuelto a ganar de locales, ¿eh? Son imbatibles y este equipo, bueno, mira el resultado, eso lo dice todo. Balón metieron y la va a tener. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les saluda afectuosamente los comentaristas de siempre, Mario Kempes, analizando y yo acá llevándole el ritmo de la pelota. Sigue la acción de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá. Una ocasión histórica, Mario. La verdad es que estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Esta será la formación. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Thank you for joining us. Now get ready for a great match. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. ¡Campana! Rápido como un lince el arquero.
Llueve el córner al centro del área. ¡Pegó en el travesaño! Termina así la jugada. Señores, no hay que bajar los brazos y el arco se interpuso entre la red y la pelota. Se abre una puerta después del fallo. Mal pase que les está costando la posesión. Este equipo consiguió un espectacular triunfo en el último partido. En casa no se puede perder nada y es lo que han conseguido. Ganaron 4-1. Vienen en una racha positiva y el triunfo fue bastante fácil. Sigue con la pelota, sigue buscando. Es la experiencia que le da el estar ahí, ¿eh? Mirá qué bien que aguanta la pelota así, estando de espalda al arco. Se acomoda de una manera que ya sabía dónde le iba a pegar. ¿Qué querés que te diga? Fue un golazo. Y era lo que estaba temiendo el director técnico, Fernando. Ha llegado el gol que los ponen por debajo en el marcador. Y es que seguimos con el partido 1-0. Avanza con la bocha atada. Messi pasa adelante, le extiende la alfombra roja. Peligrosísimo tiro libre. Esta fue una entrada demasiado fuerte, Mario. Si el árbitro le saca tarjeta, es bien merecida. Derecho en esa, pero la pelota sigue viva. Y así se deshace del balón. La afición que quiere que le pegue ahora. Ahí tiene el empate. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Se ha empatado el partido! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarla también y ya hemos visto que era un golazo. Y la pizarra por ahora 1-1. Hay espacio de sobra para atacar por ahí. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Con la pelota Sergio Busquets. Busquets regalando el balón. Cubre la pelota, es una posición compleja. Gastón Jiménez. Y le queda la pelota de nuevo. Se puede venir el gol. ¡Gol! Y con uno menos lo clavaron. Se ponen adelante en el marcador. Por increíble que parezca, con 10 lo están ganando. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? La manera con que recibió la pelota era
prácticamente tres cuartos de gol, ¿eh? Solo la empujó y salió a gritarle. Y ese gol me parece que desbarata las ideas del equipo, ¿eh? Lo ponen abajo del marcador y el banco ya se ve la tristeza. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Messi haciendo las cosas de Messi. Espectacular. Gastón Jiménez. Navarro. Zerdan Szatsiri. Zerdan Szatsiri. Ha llegado muy bien esa intervención. Levanta la pelota. Despeja bien la pelota. Ven que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Podríamos decir que hoy Messi se tomó un día de descanso, ¿no? Porque de fútbol muy poco. Va a tener que seguir intentándolo, ¿eh? Porque la verdad que hoy no le ha salido nada. Lo ha intentado, pero con escasa fortuna. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Ahora se han quedado con la pelota. Szatsiri la lleva peligrosamente el ataque. Sacó bien la pelota. Leonardo Campana. Zerdan Szatsiri. Han cortado bien ese esférico. Ojo, atentos, puede haber daño acá. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. ¡Gol! ¡Gol empatado! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Navarro. Adriano Negri. That's Adriano Negri. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Pelota queda en la barrera. Esta puede ser buena para la contra. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Ya le falta gente y encima acá pudo ser roja. Y bueno, Fernando, lo perdonaron, ¿eh? Lo perdonaron porque si no el equipo se quedaba con uno menos. Ha llegado la hora de los cambios.
Leonardo Campana. ¡Dale, Leo, es tuya! ¡Enorme la tajada! ¡La pelota se va lejos! Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya iría ganando. Parece que se viene una modificación en este equipo. Córner al corazón del área. ¡Gol! ¡Lo Messi! Voló y quedó colgado para lanzarse de tijera y dejar un gol memorable en el fondo de la red. Es un gol que vamos a recordar por siempre, ¿eh? Creo que valía 15 una tijera así cuando jugábamos al 25 en mi barrio. Y este gol que permite la ventaja del equipo hace que el banco sonría. Y este gol está dando seguramente más drama a este partido. En 10 minutos se termina todo. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Hay opciones de contra. Gran bocha bombeada. Este en el mano a mano. ¡Ahí está! Otro más y siguen sumando y van a ampliar la ventaja. Este equipo está imparable. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Y le dijo, toma y hacelo. Y se dio vuelta y empezó a festejar, ¿eh? Porque la verdad que no dudó ni un momento. Le pegó con alma y vida. Y esa pelota fue para adentro. La definición, espectacular. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. ¿Podrá pasar algo más en los últimos 2 minutos de partido? Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Ojo que quizás los vaya a molestar. Tenemos cambio ahora en el campo. Pelota al área. ¿Tanto tiempo se perdió para que le den 4 minutos al partido? Esto es lateral. Lo defiende bien Busquets. ¡Qué buena pelota metieron! Esta parece buena, ojo. ¡Ahí le pega! ¡Gol! Testigos somos de una soberbia demostración de fútbol. 3 goles de diferencia y esto está totalmente liquidado. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Qué manera de terminar la jugada, por el amor de Dios. Y esa pelota, ¿dónde iba a terminar? Allá, al fondo de la red. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Se acabó el partido, el equipo local se lleva la victoria. Oh, la verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida y la diferencia de goles así lo demuestra. Messi hoy comprobando que sí ha habido extraterrestres en este planeta. La verdad que el equipo ha sido exitoso. Vamos, el equipo, el partido. Porque han ganado. Este jugador ha hecho 2 goles. Y ahora hay que celebrarlo. La afición que quiere que le pegue ahora.
Buenas noches a todos allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Venimos a ofrecerle los comentarios Fernando Palomo y Mario Alberto Kempe, que le da su nombre al Estadio de Córdoba. Sigue la acción de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá. Y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Esto pinta lindo, Fernando, porque fíjate las tribunas cómo están. Todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido. Así se va a parar el equipo. Van a entrar a este partido con las ganas de ir a atacar definitivamente, por mucho que exista la posibilidad que dos del fondo lleguen a ocupar esa última línea y la conviertan en cinco defensores. Pero planteémonos desde, como diría el mágico, la positivitez. Thank you for joining us today. Enjoy the match. Acomoden el reclinar de sus asientos, amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y prepárense que despegamos en el partido. Ese es Leo Messi. Y postea. Termina el peligro con la intervención del guardameta. Habrá que estar, como siempre, Mario, alerta para lo que deje en el campo este genio que es Leo Messi. ¿Vos querés tener dentro de la cancha un jugador que te sirva para todo? Bueno, acá lo tenés. Este es el jugador, porque fíjate lo que hace. Acompaña cada vez que va en ataque. Ayuda en el medio. ¡Y ahí está! ¡Oh! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la, porque estaba muy cerquita del arco. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Avance en carrera con la pelota controlada. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. ¡Golazo! ¡Zapatazo! Le pegó desde Rosario Messi. ¡Qué golazo clavó! Es increíble la potencia que tiene para pegarle hacia la pelota. Estos goles a veces te asombran porque estaba tan lejos. Sin restarle mérito al pateador, lo de la defensa es imperdonable, Mario. Tuvieron terrible, le dieron todo el espacio para pegarle. Y este gol conseguido, que es el empate, hay alegría en el banco. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Y por ahora sigue con la pelota. ¡Atento, zapatazo! ¡Qué manera de atacar el balón! Your wife is waiting for you. Thank you.
Áviles. Ahí está Messi. Messi se escapa por la banda. Una atajada muy fácil también. Y míralo cómo va, no lo detienen. Esta no lo puede fallar. Ha llegado fácil esa pelota. Se ilusiona con esta posibilidad. Recorta bien y va al área. Disparo al arco. ¡El disparo en el palo largo! ¡Ojo que pueden pensar en la contra desde acá! Y siguen cayendo las oportunidades y esta no se transforma en el gol. El empate sigue estando vivo y el arco es el protagonista. Le han entregado 60 segundos más al partido. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Hoy Messi, jugando en uno de sus mejores días, le está descosiendo de verdad. Demuestra que tiene ganas. Y comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales. Qué bien parado que estaba para cortar. Tiene la pelota, va al ataque. Acá con este lo ganan. Excelente bloqueo. Leo Messi. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. ¡Y está! Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. Y este gol que permite la ventaja del equipo hace que el banco sonría. El partido por ahora 2-1. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Leonardo Campana. Tienen la bocha y se van volando. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Bird, salvando bien a su equipo. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Al córner al área. Mira qué bien despejaron el córner. En 20 minutos se termina todo. Taylor. Ahí lo buscan a Messi. Acá ya no hay más peligro. Defiende bien para recuperarla. Mira qué opción que tienen de ir a la contra.
Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Y así Romántica le deja la pelota. Mira qué bien, la presión alta, para eso se hace. Posición adelantada. Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Están perdiendo por 1 con este ataque. Se pueden renovar esperanzas. Lo vieron que había dado la ley de la ventaja. Finalmente señala la falta. Se cierra el telón de este partido con festejo en casa. La verdad que no le faltó ni le sobró nada. Con lo justito se llevaron la victoria. Como es costumbre, Leo Messi tuvo muy buen rendimiento. Una vez más nos deleitó con esos toques de calidad que hacen la diferencia en el partido. Señores, hay que aprovechar las oportunidades del fútbol y vaya si la aprovechó este jugador, ¿eh? Aparte de que el equipo suma de a 3, la oportunidad que se le presentó la convirtió en gol. Hay que pedir iluminación especial a las cámaras cuando estas se enfocan en Lionel Messi. Y anda con todo ahora. Hizo 4 goles en 3 partidos. Imparable. No. Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Nos espera uno de los mejores partidos que puede ofrecer la Major League Soccer en estos días. Este encuentro lo tiene todo para ofrecer un partido épico. Es que la cosa promete. La verdad que tenemos por delante 2 equipos con un ataque espectacular. Así que cuidado con los contragolpes. Este es el equipo de los locales. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario.
joining us today. Enjoy the match. Se mueve ya la pelota. Esto comenzó. Ya era hora. Y estábamos nerviosos esperando el partido. Gastón Jiménez. Fantástica jugada. Chambito, el arquero, le dice sí. Salvador Arquero. Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas y tienen que aprovechar esta. Tsunami de oportunidades en el área. Y hasta acá llega la acción. Ahí se queda con la pelota. En esta jornada les toca visitar, pero son el equipo que más goles convierte, así que para ellos no tendría que cambiar nada. Oh, la verdad, Fernando, cuando vamos a ver este equipo, uno lo único que piensa es que va a haber goles, con seguridad. Tiene opción de pase. Jerdan Sanzini. Ahí aguanta por la oportunidad y aparecerá. Controla bien el disparo. Lionel Andrés Messi. Leonardo Campana. Matthew Lafreniere. That's Matthew Lafreniere. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Jerdan Sanzini. Acá con este lo ganan. Mira que bien se cruzó. Pierde la pelota en el área. Y le pega. Eso iba adentro. Si no se cruza era gol. Jerdan Sanzini. Chance para ponerse arriba. Se viene el gol. Atento. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Hay que saber dónde estás ubicado, ¿eh? Porque fíjate que él recibe de espalda, gira y mete un trallazo espectacular, ¿eh? La verdad es una técnica muy fina. No sé si deciste que un pase de baile, pero que fue un golazo, eso seguro. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Cubre la pelota, es una posición compleja. Ahora se han quedado con la pelota. Jerdan Sanzini. Posibilidad de la contra, ojo. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Ahí va avanzando con la pelota. Esto lo gritamos. Maravilloso, el arquero en este estuvo de cátedra. Es un maestro, ¿eh? Ya pasó el peligro, no hay problema. Es Sanzini con el tiro de esquina. Se fue el peligro, no pudo ser. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar.
Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Y esa infracción resulta en amarilla. Un poquitito más arriba y la sacaba del estadio, papá. Navarro. Gastón Jiménez. Hay muchas chances de que esto termine bien. Metió centro peligroso. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Ahí está Messi. Acá llega la igualdad. Bloqueo fantástico. Yo no sé qué más tiene que hacer este equipo para revertir un resultado que lo tiene en contra. Y sin embargo, el arquero rival está muy tranquilo hoy. No hay nada de posesión de pelota de este lado. Se ha terminado el peligro con ese quite. ¡Genial! Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. ¡Lo Messi! Se arroja bien el arquero. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Buena pelota, mete Messi en el centro. Bien salvado el balón. En el banco no se lo pueden creer. Era el empate. ¿Cómo se lo perdió? Llueve el córner al centro del área. Brillante atajada del arquero con ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Mira qué bien despejaron el córner. Navarro. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, a moverla de un lado a otro, con calma. Jordan Sanciri. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Y es penal. Es penal, la máxima pena para un equipo que ya estaba golpeado. Y vamos a ver, Fernando, qué pasa con esto. O se hunden o salen a flote. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Ahora intenta sumar de nuevo. Vaya atajada, sacado en penal que no era fácil. Tsunami de oportunidades en el área. Oportuna intervención levantando el balón. Atacan ahora, buscan empatarlo antes del cierre. Este es para tarjeta roja, el último hombre.
tarjeta roja. Se tuvo que ir, Fernando. ¿Por qué? Le sacaron la tarjeta roja. ¿Era evitar el gol o algo menos? ¡Ahí va el disparo al arco! Esta pelota iba adentro, enorme, el arquero. ¡Qué bien que atrapa esa pelota! Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Un gol, solo un gol necesitan y pueden empatarlo. ¡Grande, nena! ¡Qué buen pase metió! Se está disipando el peligro, así nomás. Bueno, ya lo saben, en 4 minutos habrá que empezar a hacer la tarea. ¿Le sale un contragolpe? Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Avanza firme con el balón. Señoras y señores, se acabó un chepate, cucha. Este partido ya no va más y hoy se regresan a casa con derrota. Es verdad, Fernando, ¿eh? Esto no es lo que esperábamos. Un equipo que nos tiene acostumbrados a marcar muchos goles, hoy no convierte y encima pierde por la mínima. ¡Fantástica jugada!